Vámonos. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta otro día. Adiós. ¡Clarita! Mira, Clarita. Aquí tengo ya la mariposa. Tómala. ¿Estás contenta? Sí. Y fue muy difícil atraparla. Esos niños me ayudaron. Siento no haber podido ayudarte. ¿Qué te pasa? Eres más feliz corriendo con ellos, ¿verdad, Heidi? Clarita. Se ve que eres feliz jugando con esos niños. ¿Acaso no es más divertido que estar conmigo? Sé que lo es. Conmigo no te diviertes, Heidi. ¿Por qué no vuelves a las montañas si no te gusta estar conmigo? Clarita. Lo siento mucho, Clarita. Fue sin querer. Te olvidaste de mí. Y te fuiste a jugar con esos niños. Perdóname. Vete.
preocupes. Estaré sola toda mi vida. Ese es mi destino. No, Clarita. ¿Todavía están aquí? Como tardaban tanto, he venido a buscarlas. ¿No es una guirnalda de flores preciosa? La hice en el camino. ¿Pero qué es lo que les pasa, Clara? ¿Has reñido con Heidi? Abuelita, dile a la señorita Rottenmeier que vuelva a mandar a Heidi a las montañas. ¿Qué estás diciendo? ¡Haz lo que he dicho, por favor! ¿De qué estás hablando, Clara? Ha sido mi culpa, abuelita. Corrí detrás de una mariposa con unos niños y dejé a Clarita sola. Por eso está enojada. ¿Y eso es todo? ¡Qué tonta eres, Clarita! ¡No me importa! ¡Quiero volver a casa! ¡Dile a Johan que prepare el coche! Tan pronto. Te arrepentirás de haber desperdiciado este día tan bonito. Pero... Yo no me voy. He venido hasta aquí y quiero quedarme más tiempo. ¿Qué opinas, Heidi? Yo también quiero quedarme, pero... ¿Estás más contenta en casa con la señorita Rottenmeier? No lo creo. Piénsalo bien, Clarita. Abuelita, creo que quiere regresar a casa. Buscaré a Johan. Heidi. Ahora vuelvo. Heidi. Clara, ¿de verdad no te importa si Heidi vuelve a las montañas? ¿No te importa? ¿Estás segura? ¡Heidi! ¡Heidi! No te preocupes por el carruaje. ¡Ven! ¡Ven! ¡Date prisa! ¿Qué? ¡Ven, Heidi! ¡Clara te llama! Ten paciencia. Algún día encontrarás algo con que disfrutar. ¿Nos vamos a casa? No. ¡Qué bien se está en este bosque! ¿Cómo íbamos a irnos sin comer, verdad, Clara? ¡Qué guapa estás! ¿De verdad? Estás guapísima con esa guirnalda. Gracias, abuelita. Es una mariposa. ¿Quieres que te la quites? Parece un adorno. No, no me quites el adorno. Bueno. Ah, ¡qué bonita es! Es verdad, parecen felices. Han venido sus amigas. ¿Qué estás haciendo, Heidi? ¡Sujétate bien, Clarita! ¿Qué pasa? ¡Es una ardilla! ¡Madre mía! ¡Clara!
podrán estar. Han debido perderse, pobres pequeñas. Nunca, nunca me lo perdonaré, Dios mío. Dios mío, por favor, protege a mis pequeñas. Abuelita, estamos aquí. Pensé que así saldría. ¡Ah, me engañaste! Abuelita, ¿cómo eres? Sí, también ustedes me han engañado muchas veces. Ojalá nos pudiéramos subir. Favor, buena mujer. ¿Qué? Quiero decir, ¿le daría la leche a estas niñas? Está bien. Puede tomar toda la que quiera. Ah, oh, con que así es como se ordeña, ¿eh? ¿Tan interesante te parece, pequeña? Señora, ¿me permite hacerlo? No sabrías, pequeña. Sí, sé. Ahora verá. Oye, estoy sorprendida. Lo haces muy bien. Cualquiera diría que estás acostumbrada a hacerlo. Oh, Heidi, lo haces muy bien. ¡Ah! ¿Qué pasa? Clara ha comido más que Heidi. Es que estaba muy hambrienta. Naturalmente, el jugar al sol abre mucho el apetito. Sabe mejor todo al aire libre. Tus piernas mejorarán también. ¡Qué bueno! La 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 la
bienvenidas de vuelta. Han tardado más de lo que pensaba. Al menos hemos vuelto. Está usted cansada, ¿verdad, señorita Clara? ¿Qué ha pasado, señorita Clara? ¡Adelaida! No las despierte. Han jugado tanto que están cansadas. Se quedaron dormidas en el camino. ¿Hizo que la señorita Clara se cansara tanto? Lo han pasado muy bien. Se cansaron y se han dormido. Es perfectamente normal. Están descansando. Deben estar soñando que juegan en el bosque y en el prado. Sebastián, lleve a Clara a su cuarto. Tenga cuidado en no despertarla. Sí, señora. Así lo haré. ¡Oh, qué terrible! ¿Qué ocurre? ¿Eh? Tiene fiebre. ¿Cómo? ¡Está ardiendo! Clara, ¿qué te ocurre? Está enferma. ¡Johan! ¡Vaya enseguida por el doctor! Sí, señorita. ¡Adelaida, despierta y baja de ahí! Señorita Heidi, despierte. Baje del coche. Tengo que ir a buscar al médico. Por favor, baje. ¿Qué ha pasado? La señorita Clara está enferma. ¿Enferma? Señora Seseman, espero que se dé cuenta de quién es la responsable de esto. Usted la atacó. Yo me opuse y mire lo que ha pasado, señora. Lo único que ha hecho usted desde que ha venido ha sido complacer a Adelaida. No hable de esa manera. Parece como si estuviera echándole la culpa a Heidi. Desde que llegó, todo ha ido mal en esta casa. La señorita Clara se interesó por esa horrible criatura. Fue su idea llevarla a un picnic y todo por esa manía de Adelaida de las montañas. Hablaremos del asunto más tarde a solas. Clarita, Clara, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Por qué? ¿Verdad que no fue mi culpa? ¿Te hizo daño ir al campo? ¡Señor doctor! Tú eres la niña que fue a buscar el agua. ¿Usted es el doctor? Doctor, por favor. ¡Doctor! ¡Por favor, ayude a Clarita! ¡Es mi culpa! Yo hice que Clarita se enfermara. Es tu culpa, ¿por qué? Le hablé de las montañas, hice que nos llevaran al bosque, jugué y la dejé sola. No te preocupes, no creo que sea tu culpa, déjamelo a mí. Vamos, no llores. ¡Ayude a Clarita! Heidi, Heidi. Abuelita. Pobre pequeña, estás tan preocupada. ¿Cómo está Clarita? No te preocupes más, el doctor está con ella. ¿Qué puedo hacer, abuelita? ¿Puedo verla? Haz como si nada hubiera pasado. Todo fue porque yo quise ir al bosque, abuelita, y le hizo daño. Yo tuve la culpa. No, yo fui la que quise. Abuelita. En realidad, nadie tiene la culpa. Clara solo jugó demasiado y se cansó. Estaba tan contenta. Fue su primera experiencia. Pero se pondrá bien, ¿verdad? Pues claro. Doctor, ¿cómo está Clarita? La señora C. se mantiene razón. Estará perfectamente después de haber dormido. ¿De veras? Sí, claro, no te preocupes. Me dijo que quiere verte. Puede subir ahora. ¡Gracias! ¡Clara! ¡Cállate! No me importa que hable. Todavía tiene fiebre, señorita Clara. No debe hablar con ella. ¿Quiere dejarnos sola, señorita Rottenmeier? ¡Señorita!
¡Santa Clara! ¡No puedo creer lo que oigo! ¡Váyase! O me subirá la fiebre seguramente. Muy bien, pero solo por unos minutos. Adelaida, no hagas nada que pueda molestar a la señorita Clara. No lo haré. Clarita. Heidi. ¿Cómo te sientes? Ven, acércate. No te vayas. Siento mucho lo que dije en el bosque. No regreses a las montañas. Pero me encuentro tan sola. No sé qué haría. ¿Qué haría sin ti, Heidi? Clarita. Era tan interesante el bosque. Nunca me había divertido tanto. Vamos otra vez allá. ¿Lo dices en serio? No te vayas, Heidi. Quédate conmigo. No me iré. Me quedaré contigo, Clarita. Heidi. Clara. Muchas gracias. Como niebla, dulcemente gruñe.